Muy buenas tardes, guatemaltecos, guatemaltecas. Ante el primer caso diagnosticado con la viruela del mono, desde el inicio de mi gestión se ha estado dando seguimiento a las diferentes enfermedades, pero por sobre todo a la atención en salud, que es tan importante para los guatemaltecos y guatemaltecas. Desde el inicio de la gestión, en el primer caso de COVID, se trató de prevenir de cómo debería de haberse tratado la situación relacionada al COVID antes de que ingresara el primer caso. En ese sentido, desde la semana pasada fueron citadas las autoridades del Ministerio de Salud a este despacho, y justamente para el día de hoy, el día en que se da a conocer el primer caso. Fue pura coincidencia. Ante las declaraciones de algunos medios de comunicación amarillistas, donde ya decían cómo se transmitió, dónde se transmitió y demás, se hizo un llamado al Ministerio de Salud Pública y en específico al Ministro de Salud, el doctor Coma, donde se le pedía aclarar los pormenores, y desde este despacho se agradece, señor ministro, el que usted siguiera las recomendaciones en abordar el tema tan importante el día de hoy, y que lo hiciera por medio de una cadena nacional. Es importante pues dar pormenores de esta nueva enfermedad que llega a territorio nacional. Y pues miren, desde el mes de mayo, como lo dice el señor ministro en su reciente cadena, desde el mes de mayo se dio la alerta epidemiológica, y desde ahí una de las doctoras, la doctora que nos acompañó el día de hoy, decía que dieron varias alertas de cómo tratarlo, de cómo hacer el diagnóstico y demás. Nos dio alguna información importantísima que usted puede ver en el en vivo que se realizó en horas de la mañana en este despacho. Bueno, en días pasados fueron detectados casos sospechosos, que luego de las pruebas correspondientes se da a conocer el primer caso positivo, que lo han manejado con la seriedad que se requiere. Lamentablemente, Alba Visión, con irresponsabilidad que ya los caracteriza, o a petición de alguien, sacan una nota extremadamente amarillista diciendo la edad, por medio de que, según ellos, la enfermedad se contagió, y la edad del paciente, datos altamente sensibles que no fueron dados por el ministro Coma, sino por medio de Alba Visión, y que no sabemos de dónde sacaron esta información, y por eso se le solicitó al ministro de Salud que diera pormenores donde él aclara de que la enfermedad no es una infección de transmisión sexual, sino los diferentes medios de adquirirla o de contagiarse. Bueno, cualquier persona puede tener, puede resultar positiva a la viruela del mono si no tiene los cuidados correspondientes, que como lo habló la doctora Mont hoy en la conferencia, la doctora hoy, o como lo hizo el doctor Coma en la reciente conferencia de prensa. Hago un llamado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a fortalecer el sistema de salud en el país para que los impactos que tenga el país no sean tan elevados como nos ocurrió con el COVID. Esto por medio de las medidas sanitarias preventivas, que se respeten los protocolos sanitarios, y pues como lo decía la doctora que nos visitó hoy en la mañana, la doctora Begover, creo que es, las vacunas son altamente caras, $150 aproximadamente. Y como lo decían en la conferencia de prensa, entre 5 y 21 días de incubación. Y lo que decía la doctora el día de hoy, la doctora Gobert, es no sobredimensionar esta enfermedad. Ojalá esto no se preste para malinformar a la población, que los medios de comunicación sean muy responsables, pero por sobre todo, que esto no sea para pedir más préstamos, o que el gobierno de turno, dado a que lo hizo con el COVID, se ponga a gestionar préstamos, como lo decíamos hoy en la mañana, innecesarios. Esta enfermedad ingresa al país, la persona está en aislamiento domiciliario, que es lo que se debe hacer en el tipo de casos leves, Y como lo decían en la conferencia de prensa y lo decía la doctora O, que nos acompañó hoy en la mañana, la jefa de infectología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, son muy pocos los casos graves que se puedan dar. Entonces, tener claridad, no confundir unos síntomas con otros. La doctora, la viceministra técnica lo decía hace unos minutos, hay claros muestras, claros síntomas, claros signos que debemos de ver, y son los ganglios inflamados, que lo padecen muy pocas enfermedades. Como siempre, los más afectados son los pacientes que tienen el sistema inmuno debilitado o comprometido, personas con cáncer, personas con VIH, personas diabéticas. Entonces, por favor, esto no es una enfermedad, no es una infección de transmisión sexual, sino que se adhieren por el solo contacto, para que tengamos claridad, pero que hay grupos más expuestos que otros también, como siempre, en diferentes enfermedades. Ojalá esto no sea una cortina de humo del Ejecutivo ante la nueva crisis que tiene nuevamente el gobierno de Alejandro Giammattei, y que nos ha quedado muy en evidencia que cuando hay crisis con cierto personaje se presta Alba Visión para recibirlo en el programa estelar. Si no, veamos a Miguel Martínez en la peor crisis del centro de gobierno, tuvo su programa estelar. María Consola Porras, Argueta de Porras, en su peor momento también fue a Alba Visión a dar declaraciones. Y como lo hizo el lunes Alejandro Giammattei, corre a Canal 7 en el horario estelar, por decirle de alguna manera, a quererse limpiar la cara ante el falso atentado que tuvo recientemente. Ojalá esto no sea una cortina de humo. El profesionalismo de los epidemiólogos e infectólogos de la red de salud, del Ministerio de Salud, aseguran que ellos jamás se prestarían en algo así, y confío plenamente en sus palabras. El gobierno nuevamente tiene una crisis y salen con estas cosas, pero también sabemos quién es Alba Visión, que representa, y que lo que ocurrió el día viernes, que es quitar la orden de captura internacional de la presidenta de estos canales, que tenía orden de captura por algunas situaciones vinculadas a corrupción. Le pido a usted, guatemalteco y guatemalteca, comparta esta publicación lo más que pueda, para que se tenga claridad de todo lo relacionado a la viruela del mono, y que se tiene el primer caso el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.